¿Cómo están, amigos de TPK Noticias? Un gusto saludarlos la noche de este 8 de febrero. El mes avanza en importantes celebraciones, en importantes fechas. Mañana se conmemora un aniversario más de la llamada Marcha de la Lealtad, en la cual el presidente Francisco I. Madero, como usted bien recordará, fue escoltado por cadetes del heroico Colegio Militar hacia el Palacio Nacional en estas fechas en las cuales el presidente fue ejecutado 10 días después en la llamada decena trágica y que prácticamente marcó lo que es el inicio de una revolución mexicana que se prolongó por más allá de 10 años. Pero bueno, volvamos a lo que a nosotros nos compete, que son las noticias. Y este día en Tepeaca ha habido información muy importante y desde tempranas horas se dio esta información relevante cuando al filo de las 5 de la mañana una camioneta Suburban proveniente del municipio de Tecali, entre la carretera estatal Tecali-Tepeaca, pues bien, una camioneta se impactó contra una góndola de cementos. Usted bien sabe que a la altura, pasando por la vía del ferrocarril que divide a estos dos municipios, ahí está prácticamente la salida de los camiones cargados de cemento de la cementera, y uno de ellos camiones pues acostumbran instalarse o aparcarse en ese lugar. Pues bien, un vehículo en presunto exceso de velocidad se impactó y lamentablemente tres personas fallecieron en este fatal accidente. Pues al principio uno suponía que pues en eso había culminado todo, en el que lamentablemente tres personas habían fallecido lamentablemente en este trágico accidente, pero lo que trascendió y que posteriormente confirmó la fiscalía es que estos individuos que venían en este vehículo presuntamente a exceso de velocidad, pues ¿qué cree usted? Adentro de la unidad, elementos de la Fiscalía General del Estado encontraron armas de grueso calibre, dos armas cortas, una arma larga, y dos granadas, lo cual pues inmediatamente generó una alerta. Como usted, si usted nos hace el favor de seguirnos en tepeacanoticias.com, podrá ver usted las imágenes en la cual vio cómo el vehículo quedó prácticamente destrozado en el sitio del accidente sobre el camellón de la vialidad. Y hasta este momento que les hablamos a ustedes, la identidad de las personas que fallecieron pues se desconoce. Se sabe que el vehículo en el cual venían tenía placas del estado de Colima. Sin embargo, se desconoce la identidad de las personas que venían a bordo. Al sitio de donde se dio este accidente arribaron elementos de la Guardia Nacional, de la Benemérita Cruz Roja del Estado, de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron la zona, elementos de seguridad pública del gobierno del Estado y también Policía Municipal, quienes corroboraron que lamentablemente estas personas habían fallecido, y la Fiscalía inició las carpetas de investigación correspondiente. Es importante, amigos de Tepeaca Noticias, recalcar una situación. En las primeras horas se decía que estas personas habían sido ejecutadas, que habían sido prácticamente, si usted me lo permite, sembradas por los delincuencia organizada, y esto naturalmente se descartó por completo. A las autoridades municipales, tanto del municipio aquí Sergio Salomón como también en Tecali, pues confirmaron que no, nada de eso, nunca se había dado ningún tipo de persecución por parte de elementos de seguridad, ni tampoco se dio una situación de enfrentamiento, lo que ameritara que fueran prácticamente perseguidos. Estas personas efectivamente venían armadas, pero todo hace suponer que pues el exceso de velocidad, la hora a lo mejor en la cual se dio el impacto, a lo mejor algún conductor pues le ganó el sueño y por esta situación se fue a impactar contra la góndola en la parte de abajo, que fue lo que a final de cuentas provocó que algunas personas quedaron prácticamente decapitadas, pero decapitadas por el impacto que tuvo la camioneta con este vehículo cargado de cemento. Al sitio, como les decía, arribaron elementos de la fiscalía, quienes acordonaron la zona y pues lamentablemente se iniciaron las investigaciones correspondientes para saber realmente cuál fue el motivo. Como les decía yo a todos ustedes, esto no hubiera pasado más allá de decir que pues lamentablemente fue un accidente en el cual fallecieron tres personas. El detalle está en que posteriormente la Fiscalía General del Estado
confirmó que al iniciar las investigaciones correspondientes, en el lugar se hallaron pues armas largas, dos armas cortas, un arma larga y dos granadas, lo que de alguna manera pues llama mucho la atención de manera preliminar, como les decía yo y como lo comentamos en Tepeaca Noticias en las primeras horas de este sábado. La camioneta con placas de Colima, en la cual viajaban los occisos, presuntamente se impactó como el tráiler contra el tráiler cargado de cemento y posteriormente volcó, por eso fue a dar práctica en medio del camellón, en la cual pues lamentablemente estas tres personas fallecieron. La Fiscalía de Investigación Metropolitana ya desarrolla las diligencias en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, considerando lo que les decía a todos ustedes, que en el lugar se hallaron estas armas de uso exclusivo del ejército, como son el arma larga, dos cortas y dos granadas. Se resaltó que presuntamente se tiene referencia de que en el municipio de Tecali habrían detonado algunas detonaciones. Sin embargo, no hay saldo de personas lesionadas o fallecidas en dicho lugar. La Fiscalía detalló que en el ámbito de su competencia va a dar cabal seguimiento a esta situación, que realmente, créame, en las mañanas de este sábado ha generado muchas expectativas. Pero una cosa es un hecho, amigos de Tepeaca Noticias: estas personas fallecieron en el impacto que tuvo este vehículo. De ninguna manera fueron personas que hayan sido ejecutadas en esa zona o que de alguna manera hayan sido sembrados esos cadáveres en ese lugar. Eso es absolutamente falso. Si algunos medios dijeron esta situación, esto, créame, no es verdad. La realidad es que estas personas, a exceso de velocidad, probablemente por las horas en que se dio el accidente y por la falta de precaución de estas unidades, que seguramente estaban sin luz, pues se fueron a impactar contra esta góndola, que a final de cuentas generó que estas tres personas fallecieran. Corresponderá, como ya lo decíamos a todos ustedes, a la Fiscalía determinar quiénes eran estas personas y por qué traían en el interior del vehículo estas armas largas de uso exclusivo del ejército. Pero bueno, démosle un giro a la información, amigos de Tepeaca Noticias, y una información que es buena, que es realmente motivante, que genera a veces mucho ánimo y sobre todo va a causar una gran alegría, sobre todo en la gente de la capital poblana. Es que está confirmada la participación del Santo Niño Doctor de los Enfermos en la edición 29 de la procesión de Viernes Santo que se realiza en la capital poblana. Pues sí, como les decía a todos ustedes, amigos de Tepeaca Noticias, una vez más, por segundo año consecutivo, la venerada imagen del Santo Niño Jesús Doctor de los Enfermos, que tenemos la dicha de tener aquí en Tepeaca, pues va a participar en esta procesión del Viernes Santo el próximo 10 de abril en la capital poblana, con la participación de la imagen del Santo Niño más querido y adorado en Tepeaca. Se contempla la asistencia de más de 200.000 feligreses en esa procesión del próximo 10 de abril, que es la más importante de Puebla y en la cual es todo un récord de asistencia. Imagine usted, más de 200.000 fieles en el trayecto en el cual van a participar estas importantes imágenes. El pasado 28 de abril, recordando un poquito, haciendo un poquito de historia de lo que pasó hace un año, en la celebración del Día del Niño, como usted recordará, vino Monseñor Víctor Sánchez Espinosa y él destacó que la presencia del Santo Niño Doctor en lo que fue la primera participación de la procesión contribuyó a convocar más de 200.000 fieles en dicha marcha. La sola presencia del Niño Doctor de Tepeaca dio un mayor realce y participación a la procesión del Viernes Santo, ponderó en aquella ocasión Monseñor Víctor Sánchez, y agregó que fue admirable y apoteótico el recibimiento que se le dio al Santo Niño Doctor de Tepeaca. Cabe resaltar, amigos de Tepeaca Noticias, que el Niño Doctor acompañará y encabezará la procesión, en la cual también participarán la imagen de la Virgen del Carmen, la imagen de la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de la Soledad, Jesús Nazareno de San José, además del Señor de las Maravillas. También es de resaltar, amigos de Tepeaca Noticias, que el Santuario del Santo Niño Doctor
pues a través de la rectoría ya está convocando a todos los jóvenes, a todos los que quieran participar en esta importante marcha. Si usted lo desea, comuníquese, vaya con los padres, con el padre Vicente Díaz Santiago, Saúl Jiménez Rodríguez, con el padre Jorge de la Rosa Caballero, los cuales le darán los pormenores y los detalles para que usted pueda participar, prepararse y tomar todas las providencias posibles para que usted vaya en esta procesión que va a salir del Santuario del Santo Niño Doctor con rumbo a la capital poblana el próximo 10 de abril. Les recordamos, amigos de Tepeaca Noticias, que en este 2020 la imagen del Santo Niño Doctor cumple 78 años desde su llegada el 5 de mayo de 1942 en manos de la religiosa María del Carmen Barrios Báez, que llegaron al Hospital General de Tepeaca, lo que fue el primer hospital municipal de Tepeaca y en el cual se veneró en primer término la imagen del Santo Niño Doctor, que posteriormente, con el paso del tiempo, llegaría una vez que falleció la madre María del Carmen Barrios a su santuario definitivo en lo que ahora es el Santuario del Santo Niño Doctor de Tepeaca. Ahí tiene, váyase preparando, una muy buena noticia para todos los feligreses, especialmente aquellos que no tienen oportunidad de venir a Tepeaca y que viven en Puebla. Pues bien, prepárese, el Santo Niño Doctor de los Enfermos visitará nuevamente la capital poblana el próximo 10 de abril. Volvemos. La basura. Uno de los grandes pendientes, amigos de Tepeaca Noticias, si ustedes nos hacen el favor de seguirnos en tepeacanoticias.com, hablábamos esta semana de la lamentable situación en la que se encuentra el Hospital General de Tepeaca y esta negligencia y abandono en el que se encuentra. Y les decíamos a través de nuestra columna de opinión que uno de los grandes pendientes de las administraciones estatales es dignificar y abastecer de personal, medicamento, equipo, mobiliario y sobre todo rehabilitar las instalaciones del Hospital General de Tepeaca, que créanme, amigos de Tepeaca Noticias, es de pena ajena la situación. Lo que está pasando en ese lugar no es digno, no lo merece la gente, los derechohabientes, la gente que acude a ese nosocomio para recibir una atención. No es justo lo que está pasando así, pero lamentablemente es el común denominador de lo que está ocurriendo en todo el país. Lamentablemente parece que en esta cuarta transformación, lo que es la salud de los enfermos pasa a ser a segundo término y lamentablemente no se les abastece y no se les da la atención que ellos merecen. Les deseo a todos ustedes que la cabal falta de atención, que incluya una atención personalizada con personal médico especializado, la dotación de medicamentos, las instalaciones dignas, mobiliario y equipo moderno y funcional, es uno de los grandes pendientes del Hospital General de Tepeaca desde ya hace algunos años a la fecha. Desde que, se acuerda usted muy bien, se llamaba Blandina Torres de Marín. Efectivamente, para quienes no lo sabían, pues el Hospital General de Tepeaca, antes de llamarse así, tenía el nombre de la mamá del gobernador Mario Marín Torres, Blandina Torres de Marín. De manera injustificable, pues el gobernador se le hizo fácil ponerle el nombre de su mamá al hospital, y hagamos el favor, y pues desde ese entonces a la fecha, el común denominador del hospital es a veces esa carencia, sobre todo de medicamentos y de una atención especializada digna. Muchos, créanme, muchos son los reclamos y quejas de los usuarios del Hospital General que dirige Edgar Solís Cuautle, que van desde las largas horas de espera, la falta de medicamento, el maltrato de su personal, la falta de equipo y personal especializado,
médicos, la falta de médicos, mal estado en los sanitarios, falta de utensilios de limpieza, y así, créame, una fila que es muy larga, muy, muy larga, que parece no tener fin en lo que se refiere a las carencias del Hospital General de Tepeaca. Como les decía yo a todos ustedes, las condiciones del Hospital General de Tepeaca actualmente dejan mucho que desear, y el último contratiempo, la última situación que prácticamente, les decía yo a todos ustedes, derramó el vaso, es que está operando prácticamente sin luz, con una planta de energía alterna, lo cual pues prácticamente es injustificable. Es injustificable porque es un hospital, un lugar donde se brinda atención médica, salud, y no puede operar sin luz. Imagínense usted una situación en la cual requieran los servicios de energía eléctrica y no cuenten, y por esta situación no le den una atención como debe de ser a las personas. Esto, créame, realmente es vergonzoso y lamentable. Desde el año 2017, el entonces diputado local Sergio Salomón Céspedes ya había hecho un llamado, un fuerte llamado de atención para que se dignificaran las instalaciones del Hospital General, y se pronunció en ese entonces por impulsar mejoras por las graves deficiencias, así como lo oye usted, en ese entonces por las graves deficiencias y carencias en sus instalaciones. Lamentablemente, amigos de Tepeaca Noticia, como les decía a todos ustedes, en esta cuarta transformación, el diputado local Raimundo Atanasio Luna, créame, realmente no ha hecho nada, prácticamente nada, que se tome para que fuera tomarse en consideración para mejorar las instalaciones del Hospital General de Tepeaca. Y esto es lamentable, porque déjeme decirle que durante el gobierno de Tony Gali, allá por 2018, el Hospital General de Tepeaca contribuyó a que médicos lograran la procuración de córneas y tejido musculoesquelético que podía ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas. 2 años después de ese 2018, a la fecha, el Hospital General de Tepeaca prácticamente se encuentra en una situación de verdad lamentable. En más de una ocasión hemos dicho que es urgente dignificar, abastecer y equipar el Hospital de Tepeaca y también el CESA, por ser centros de salud indispensables para la gran mayoría de las personas del municipio y lugares aledaños. Sería bueno que el gobernador Miguel Barbosa y su Secretaría de Salud, que encabeza Jorge Humberto Uribe Téllez, de la llamada Cuarta Transformación, además del titular de la Jurisdicción Sanitaria 09, Francisco Alducin, pues deban tener prioridad a la salud de la población vulnerable de Tepeaca, y ojalá y se comprometan más en dignificarla y emprender acciones para rescatar y hacer más funcional un espacio de salud que en estos momentos es de pena ajena en nuestro municipio. De verdad, ojalá y las autoridades del gobierno del estado tomen cartas en el asunto y de una vez por todas se den a la tarea de dignificar este hospital general, que es ampliamente necesitado por una gran calidad considerable, no solo de Tepeaca, sino de los municipios de la región. Y alguien que prácticamente, pues bien, no ha tenido, o más bien ha dado a la tarea de arreglar las cosas que estaban en mal estado en Tepeaca, pues él es el alcalde Sergio Salomón, y en esta semana el alcalde siguió esa labor que está realizando por dignificar espacios en Tepeaca y también en instituciones educativas, y en esta semana, con el propósito de dignificar espacios escolares, pues el alcalde Sergio Salomón inauguró el domo en la Plaza Cívica del preescolar Roberto Rea Valencia en la Inspectoría Auxiliar de San Mateo Parra. Esto es un gran avance, un gran apoyo que se está dando a la educación en el municipio, y en presencia de padres de familia, alumnos y docentes, así como del presidente auxiliar Clemente Honorato Montes, el edil Sergio Salomón destacó que el ayuntamiento de Tepeaca se suma al esfuerzo de padres de familia para generar mejores condiciones de vida para los estudiantes de San Mateo Parra, como lo es la construcción del domo. Esta obra nos permite decirles que estamos trabajando en las comunidades, que hay un buen rumbo y que habrá mejores condiciones para Tepeaca y sus comunidades, resaltó el edil Sergio Salomón al entregar y al subrayar que la educación es parte prioritaria en su administración. No hay peso mejor invertido en el futuro de México
y por ello la inauguración del techado en el Jardín de Niños Roberto Rea Valencia significa un logro más para garantizarle a niños y niñas una calidad educativa, abundó el alcalde. Los maestros son autoridades con capacidad moral que tienen un compromiso con las comunidades que debemos apoyar en todo momento con el propósito de construir un mejor municipio, explicó el edil al pedir el apoyo a los maestros para fortalecer la educación de los niños en las escuelas. El presidente auxiliar de San Mateo Parra, Honorato Montes, y la directora del plantel, Nazaret Vázquez Pérez, agradecieron al edil el apoyo de la construcción del techado de la Plaza Cívica que beneficiará la salud de decenas de niños de esa institución. Cabe destacar, amigos de Tepeaca Noticias, usted recordará muy bien, el pasado 16 de enero, el edil Sergio Salomón también entregó la construcción de un domo, pero este fue en la primaria Hermanos Flores Magón, en la Junta Auxiliar de San Hipólito Xochiltenango, en la cual también se van a beneficiar al menos a 180 estudiantes. Y ya que estamos en esta cuestión educativa, amigos de Tepeaca Noticias, déjeme decirle, como usted lo sabe muy bien, que febrero es el mes de las inscripciones y pues en Tepeaca no es la excepción. Y este pasado martes, porque como usted recordará muy bien, todavía estamos viviendo los últimos fines de semana largos, que ya no va a haber más el próximo año por disposición del presidente de la República, pues bien, el pasado martes iniciaron este proceso de inscripción en instituciones educativas de Tepeaca, en la cual se llevaron a cabo estos en los niveles preescolar, primaria, secundaria de Tepeaca y sus 21 comunidades. Este proceso se va a llevar a cabo del 4 al 28 de febrero y en el cual corresponderá al ciclo escolar 2020-2021 para niños que ingresan por primera vez al preescolar y estudiantes que ingresan al primer grado de primaria o secundaria. En Tepeaca, si usted no lo ha hecho, tómelo en cuenta, es necesario que lleve o elija 3 escuelas de su preferencia y también identifiquen y registre la clave de cada una de las instituciones seleccionadas, mismas que podrán obtener directamente en las instalaciones educativas donde estarán visibles al público. Cabe mencionar, amigos de Tepeaca Noticias, que si usted por alguna causa no puede asistir a estas instituciones educativas a realizar la preinscripción, pues lo puede usted hacer en línea a través del portal preinscripcion.cep.web.gob.mx, en el cual usted podrá realizar una serie de pasos como ingresar el nombre del alumno, posteriormente registrar al alumno seleccionando 3 claves del centro educativo, imprimir la constancia de preinscripción. Esto le decía a todos ustedes, si no lo pueden hacer directamente en el plantel, lo pueden hacer en línea o también lo puede usted hacer acudiendo en este caso a la CORDE 09 en Tepeaca, en donde le darán la asesoría correspondiente para que usted pueda inscribir a sus hijos en este proceso de inscripción que durará del 4 de febrero al 30 de abril de 8 a 15 horas en el caso del acorde o en la escuela que deseen ingresar mediante la solicitud especial de inscripción. En las comunidades donde solo hay una opción para transitar al siguiente nivel, los alumnos no deben realizar ningún trámite de preinscripción, ya que en ese caso está en proceso la entrega del aviso de inscripción automática personalizada. Este mecanismo se aplica también a los centros escolares y unidades educativas. La SEP posteriormente dará a conocer la lista de asignación de cada escuela a partir del próximo 10 de junio del presente año y reiteró que el proceso de preinscripción es gratuito y no está sujeto a condicionamiento de ningún tipo. Para cualquier reporte o aclaración, ahí la SEP le da un teléfono, si tiene usted lápiz a la mano, anote el 01800-984-32. Repito, para cualquier duda o aclaración, ahí lo puede usted checar o bien visite nuestro portal tepeacanoticias.com, en donde encontrará toda la información referente a este proceso de inscripción que se está llevando a cabo en las escuelas públicas de nivel básico en Tepeaca. Pues bien, amigos de Tepeaca Noticias, por hoy es todo.
Les agradecemos su atención. Recuerde, mañana 9 de febrero, misa dominical a las 11 de la mañana, desde el Santuario del Santo Niño Doctor, totalmente en vivo. Una vez que les decimos, está confirmada tu presencia del Santo Niño Doctor en la procesión del Viernes Santo del próximo 10 de abril, pues mañana 9 de febrero, recuerde, misa dominical desde el Santuario del Santo Niño Doctor de los Enfermos, totalmente en vivo al filo de las 11 horas. Y recuerde, síganos en Facebook, Twitter, Instagram, visite nuestro canal de YouTube, donde encontrará los videos más relevantes, y también visite nuestro portal tepeacanoticias.com, el único portal con la información totalmente actualizada en el municipio y en la región. Hasta la próxima.